Claro, pero bueno, ¿sabes qué? Tengo noticias y de esto también se habla, ¿eh? Sí. Pará, hubo una cena romántica en Madrid. Hay fotos que confirman el affair de la China Suárez con Nico Furtado. Sí, claro, es verdad. Sí, Diosito. Parece claro. La China, que es medio como una diosa, y él que es Diosito. Ay, ¿no? Claro, es Diosito. Recordemos que en el marginal, Diosito es uno de los presos, ¿eh? Sí. Para mí por ahí vino la confusión, porque la China dijo, este tiene esposa. Claro, pero era la esposa no. del preso. Ay, ya. Qué raro todo. Bueno, escúchame, sí. La China pidió puré de calabaza y Diosito pidió puré de calabozo, porque él está acostumbrado por el tema del marginal. Ay, Dios mío. Mauro Icardi confirmó la reconciliación con Wanda Nara y posteó, solo sanás cuando tenés el perdón. Guarda con Ivana Nadal, porque con este tipo de posteos te puede empezar a seguir Ivana Nadal. Y que no se vaya, que no se nos salga el bizcachazo para el otro lado, ¿no? Claro. Dicen que después de este escándalo, Icardi se siente en deuda con Wanda. Es más, tan en deuda se siente que hablan de que va a protagonizar la nueva temporada de Juego del Calamar. Directamente. No. Así está el amigo Icardi. Por otro lado, histórico, trasplantaron un riñón de un cerdo en un cuerpo humano y funcionó. ¿De verdad? Sí, no. Parece que en el quirófano dijeron, chancho, va, y pasó y quedó, ¿eh? Qué impresión. Los cirujanos igual le avisaron a la familia que el trasplante iba a ser difícil. Se lo avisaron por si no salía bien. Ay, pobrecito. Bueno, Leo Varela y Jay Mamón se dieron un beso en vivo. Fue furor en las redes. ¿Cómo chaparon? Chaparon. Ahora Marcelo Tinelli lo quiere invitar a Esbalaria porque Marcelo está buscando tener un pico en la claro.